El movimiento de evangelismo de Tarak Banks, la continuación del libro de los Hechos de los Apóstoles. Agosto 2004. Varias familias cristianas se reunieron en el Aeropuerto Internacional de Incheon. 2.500 pastores y miembros de la iglesia se reunieron para proclamar el Evangelio en 12 naciones y en 14 regiones. En los 100 años de la historia del cristianismo en Corea, fue un lugar en donde se podía ver a los testigos que llevarían la misión a todo el mundo. Por todas las personas que se fueron hacia el campo de las misiones, como era la temporada alta de vacaciones, los boletos estuvieron a punto de agotarse ese agosto. En el campamento de evangelismo de Tarak Banks, que se llevó a cabo en el extranjero, no solo participaron adultos, sino también niños y adolescentes. Es natural que los que han recibido el evangelio y son salvos tengan pasión en su corazón para salvar las almas. Dios desea que el Evangelio sea proclamado a los confines de la tierra y a todas las naciones. Por eso, los pasos del evangelista no pueden detenerse ni un solo día. Al escuchar el Evangelio que Jesús es el Cristo, él acepta a Jesús como su Salvador. En el momento que una persona es libre de las fuerzas de las tinieblas y se vuelve hijo de Dios, es el acontecimiento espiritual más grande y la mayor celebración en su vida. Los que recibieron hoy la salvación son conectados a la iglesia regional para que puedan enraizarse profundamente a través del discipulado continuo. El mundo es unificado en Cristo. El mayor interés de Dios es salvar a aquellos que están cautivos de Satanás. Por eso el Evangelio debe ser absolutamente predicado, tanto en Asia como en África. En Filipinas, los pasos del evangelista se detuvieron frente a una casa en la que estaban haciendo un funeral. A los miembros de esta familia, que estaba profundamente triste, les explicaron sobre Jesucristo, quien resucitó de la muerte y quien es la vida misma. Ellos pudieron sentir la necesidad del evangelio en el campo al ver la expresión de asombro en la hermana, quien había escuchado el evangelio por primera vez. La muerte de un no creyente representa miedo y ansiedad, pero para el Hijo de Dios que ha escuchado y creído en el Evangelio, le espera paz y descanso eterno. Fue un momento inolvidable ver a una mujer de 20 años, pero ha padecido problemas de desarrollo y crecimiento, y sufría de una rara enfermedad, y ver su gozo al momento de aceptar a Jesús. Sin embargo, mientras proclamábamos el Evangelio en los campos del extranjero, estaba atónito al ver el estado real en que se encuentran las iglesias. South Center es una ciudad en el sureste de Inglaterra. Encontramos una iglesia que había sido convertida en bar. Las iglesias de Inglaterra, que fueron las pioneras de las misiones mundiales, ahora la triste realidad es que están desapareciendo. Un lado de la iglesia está completamente decorado con botellas de alcohol, y al otro lado siguen visibles los vestigios de esta. Los jóvenes de Inglaterra no sienten ningún interés por la iglesia. Esta iglesia ha sido convertida en un club nocturno. Dicen que el nombre de este club es La Iglesia. La iglesia, construida en memoria de William Carey, fundador de las misiones modernas, fue vendida a los seguidores del jainismo en 1979. La gloria de Cristo se ha borrado de la iglesia y ahora hay estatuas de Buda. Está repleta de imágenes e ídolos en cada esquina. La iglesia está disminuyendo mientras las otras religiones están creciendo. Hay algo que el equipo de campamento del evangelismo de Tarak Banks ha encontrado mientras recorre el mundo. En cualquier parte del mundo, las iglesias y las catedrales presentan magníficos edificios y cruces, pero son iguales a cualquier otro ídolo. Este es el fenómeno en que la iglesia se convierte en religión. Nuestro equipo de campamento de evangelismo visitó una catedral católica en Filipinas.
Este es un campo en donde el cristianismo y el adivinoísmo están completamente mezclados. El concepto del Dios trino está mezclado con los ídolos. Lo que ha producido son solo estatuas de Jesús y María. Los evangelistas se entristecen al ver a estas personas religiosas porque a pesar que conocen el nombre de Jesús, no saben que Él es Jesús el Cristo. Solamente se ven imágenes de Cristo sufriendo, cargando la cruz. Pero no hay imágenes ni de Jesús resucitado ni de Jesús victorioso. Hay una gran diferencia entre los cristianos que tienen el Evangelio y los que no lo tienen. Fuimos a buscar al adivino más famoso en Taiwán. El adivino confesó que detrás del equipo de evangelismo Tarak Bang vio una cruz. Nos impactamos cuando nos dijo que cuando venían cristianos sin seguridad, ella veía espíritus inmundos detrás de ellos. Realmente, ¿qué nos quieren dar a entender las palabras de este adivino en Taiwán? Francamente, esto nos muestra el estado lamentable de los cristianos religiosos de hoy en día, quienes son incapaces de disfrutar del Evangelio, perdidos en medio del legalismo, humanismo, misticismo y todo tipo de programas. A cada lugar al que iban los evangelistas, los campos de idolatría con los que se encontraban era peor de lo que se imaginaban. Así es. Cuando la iglesia encargada de proclamar el Evangelio no puede encargarse de su misión, el mundo sin Evangelio no tiene más remedio que cubrirse de tinieblas bajo el control de Satanás. Cuando los hombres alejados de Dios no pueden encontrarse con Él, no tienen más opción que caer en la idolatría y en consecuencia todos los problemas espirituales y la oscuridad día a día se intensifican. Satanás aflige al hombre que está lejos de encontrarse con Dios a través de Jesucristo, y en lugar de eso hace ídolos que completamente lo llevan a la destrucción, encerrado en cadenas y en el destino. La idolatría causa problemas espirituales muy graves. Otra adivina que encontramos en Taiwán. Aun cuando platicaba con nosotros, seguía moviéndose y cantando extrañamente. Estaba atrapada por espíritus, por lo cual no podía moverse de acuerdo a su voluntad. Es doloroso ver a estas almas atrapadas por la idolatría. Esta adivina aceptó a Jesús habiendo escuchado el Evangelio correcto.
Esta adivina se librará del dolor de la idolatría mientras se enraiza en el Evangelio, gracias al discipulado de estos misioneros. Esta realidad espiritual no solo está presente en los adivinos o gente afligida. Cuando miramos a la gente buscar templos con ídolos, podemos ver lo mismo. Aunque no se note en el exterior, el corazón y los pensamientos están atrapados por Satanás. La gente exitosa y las élites también sufren de estos problemas espirituales de los estados del no creyente. 불신자들이 잘 나가다가 어느 날 갑자기 망한다거나 또 어떤 사람은 조건이 행복할 수밖에 없는 조건을 가지고 있는데도 계속 갈등하고 방황하는 모습을 보면서 자연히 질문이 생기지 않습니까? 아니 저 사람은 내가 볼 때 모든 조건이 다 좋은데 왜 저렇게 살면서는 불행하다고 말을 할까? 그렇다면 저분이 조건 가지고 채워지지 않는 어떤 다른 부분이 있는 것인가? 라고 했을 때 그런 부분들이 성경을 통해서 영적 사실이라는 분이 확인되기 시작한 거죠. 그래서 참 하나님의 말씀대로 사람은 이런 근본적인 영적 부분들이 해결되지 않으면 그 어떤 조건을 가지고도 행복할 수 없다는 게 실제로 보여지고 제가 또 실제 문제를 당해보니까 그런 영적 부분에 대한 답이 없고는 실제 문제가 해결 안 되는 것을 체험하게 됐습니다. La iglesia, que debe proclamar el Evangelio, está perdiéndolo y el mundo cae en la oscuridad, el caos y el vacío dentro de la idolatría. La mayoría de las personas se dejan llevar por lo que se ve a simple vista y no pueden recibir soluciones a sus problemas fundamentales. La Biblia resume estos problemas fundamentales en el problema de la separación de Dios, el problema del pecado y el problema de Satanás. Las personas que no pueden resolver estos problemas fundamentales no tienen más opción que morir en la maldición. Pero Dios envió a la tierra la única solución, el verdadero profeta que abre el camino hacia Dios, el verdadero sacerdote que soluciona los pecados, el Rey de Reyes que abolió la autoridad de Satanás, Jesucristo. Dios mandó a Cristo a esta tierra. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 복음 접하기 전에는 굉장히 영적으로 많이 시달렸었고 굉장히 영적으로 어려움을 많이 겪었는데 지금은 복음을 접하고 나서 제 인생의 방향이 완전히 달라졌어요. 그냥 제가 행복하니까 많이 밝아져서 인간관계도 좋아진 것 같아요. 내가 왜 목회자가 되었냐 이런 회의도 많이 있었고 뭐 실제적인 내가 신학을 오랫동안 했어도 복음을 잘 몰랐기 때문에 복음을 누리지도 못했고 율법적이었죠. 그러다 보니까 내 스스로가 눌리고 스스로가 많이 내 문제 때문에 걸림돌이 돼가 좌절할 때가 많았고 그랬죠. 지금은 이제 뭐 그리스도 안에서 완전 복음을 누리니까 너무나 감사하고 축복이죠. 제가 원래 노동부의 감독관을 했었는데 사람들에게 굉장히 아주 강박적으로 지시하는 스타일이었다가 남에게 노출할 수 없는 그런 나만이 갖고 있는 문제가 있었죠. 그는 예수가 그리스도인 복음을 통해서 복음의 뿌리가 내려는 가운데에 제일 먼저 나에게 왔던 증상이 마음이 평안이 옵니다. 내가 평안해지면은 가정이 회복되면서 애들이 보게 됩니다. 그러면 주변의 환경이 바뀌는 가운데에 흑암이 무너지는 것을 같이 보게 됩니다. 이것이 증거이고 그것을 누리는 것이 바로 저는 축복이라고 보여지고 이거를 증거하는 것이 저는 전도라고 봅니다. Si es así, ¿cómo empezó el movimiento Tarakbang? Que testifica que Jesús es el Cristo, en el que el Evangelio se proclama en el campo y por el cual varias obras y respuestas se han levantado en Corea y el mundo. 30 años atrás había un pastor que encontró el misterio espiritual del Evangelio mientras evangelizaba en un pueblo sediento espiritualmente en Busan. El pastor Kwang Soo-ryu enfocó su ministerio pastoral en el evangelismo e investigó y ministró en el campo del evangelismo. Fue asignado al pueblo Anchang Busan por la decisión de sus ancianos mientras servía a su iglesia como copastor.
En ese entonces, el pueblo de Anshan tenía la reputación de ser el último lugar al que irían las personas que se rendían en su vida o eran rechazados socialmente. En cada callejón y rincón había casas de los adivinos e ídolos que representan la oscuridad que había en el trasfondo espiritual de los habitantes. El pueblo de Anshan es el corazón que Dios quería mostrarle al pastor Kwang Soo-ryo. Mientras el pastor Ryu evangelizaba, podía ver el estado de los no creyentes. Mientras confirmó la verdad de Satanás, que aparece en el Génesis 3 y Apocalipsis 12, pudo experimentar el poder espiritual del Evangelio. Con base en la Biblia, el reverendo Ryu Kwang Soo resumió la condición espiritual de los no creyentes y empezó a explicar claramente las bendiciones dadas a un hijo de Dios que confiesa que Jesús es el Cristo. La villa Anshan fue el plan de Dios para ayudar al reverendo Ryu Kwang Soo para hacer del evangelio y el evangelismo los pilares de su ministerio pastoral. En este momento, Dios estaba preparando un encuentro muy importante para la evangelización del mundo. En este tiempo, 30 personas se reunieron en el Tarak Bang de la diaconisa Na Kyung Suk y empezaron a orar en lágrimas delante de Dios. Eran personas que estaban heridas por la iglesia en una desesperada necesidad del evangelio. Después de la llegada del reverendo Ryu a la iglesia, se empezó por 3 días la escuela de evangelismo para los obreros, explicándoles sobre lo justo, lo absoluto y lo inevitable del evangelio. Él debatió acerca de quién era Jesús, qué significaba ser salvo y lo que era el evangelismo. El evangelio real que Jesús es el Cristo fluía del púlpito y sanaba los problemas espirituales, mentales y físicos de los creyentes que estaban atados por el legalismo y la incredulidad. 증기 감전으로 죽으려고 그랬어요. 깨끗하게.
깨끗하게 이제 정리하려고 그랬는데 그 우울증이 들어오는 바람에 더 죽고 싶은 욕구가 생겨서 죽으려고 그랬는데 창세기 3장 15절에서 28절까지 그 말씀을 보라는 바람에 말씀 보고 사단에게 속은 그 장면이 나오는데 사단에게 속았구나가 딱 깨달아질 적에 복음 붙들고 하나님 말씀 안에서 사는 날까지 성령 충만하면 살겠구나. El reverendo Ryu Kwang-su empezó el movimiento de la palabra con 30 tarakbanes por semana con los miembros de la iglesia. Estaban aturdidos por escuchar sobre el evangelio original, tanto creyentes como no creyentes. En ese tiempo, las noticias del reverendo Ryu y su campo de evangelismo empezaron a expandirse hasta los estudiantes de la Universidad Kosin, quienes se amontonaron en el sótano, que era el santuario de la iglesia Cheil Tong Sam. En 1991, la conferencia de alabanza y evangelismo se llevó a cabo en la Universidad de Kosin. Para ese tiempo, el reverendo Ryu fue el conferencista invitado. El reverendo Ryu empezó a testificar la realidad del evangelio que se habla en la Biblia a través de sus experiencias en el campo. Asombrosamente, los estudiantes y los seminaristas comprendieron el hecho de que Jesús es el Cristo. A través de esta conferencia, 200 personas aceptaron a Cristo. Esta conferencia fue el punto de partida para el reverendo Ryu, empezando a recibir invitaciones como conferencista por todo el país. Pero había una cosa que necesitaba tomarse en cuenta. La gran cantidad de tarakbangs que el reverendo Ryu estaba haciendo a través del movimiento de la palabra. Así que el reverendo Ryu tuvo que encontrar una solución para que todos pudieran continuar el evangelismo y el movimiento de la palabra en el campo cuando él no pudiera estar presente. Él escribió la carta del evangelio para que cualquiera, los obreros también como ministros, pudieran fácilmente hacer el movimiento de la palabra en el campo. Consistiendo en 10 centros, la Carta del Evangelio era un tratado de evangelismo que explicaba detalladamente lo que la Biblia habla. No hay otro camino más que el fracaso, como el ser humano puede encontrarse con Dios y otros temas basados en la Biblia. 가장 중요한 것은 1과 2가 하면 영적 문제예요. 그 영적 문제를 드러내면 가슴 속에 한탄하면서 가슴 속에서 울어요, 사람들이. 왜 내가 이렇게 당했던가. 몰라가지고 당했잖아요. 3, 4가를 딱 하고 나면 너무 기쁜 거예요. 뭐가 기쁘냐? 예수님이, 하나님이 나를 사랑하셔서 예수님을 보내서 이 문제 이렇게 해결하셨구나. 그리고 5, 6가 7가 가면 얼마나 감사한 구원의 확신도 생기고 내가 어떻게 출발해야 되고 그러면서 또 9가 10가에도 뭐냐면 기도의 비밀이 나오거든요. 기도는 영적인 과학이다. 진짜 기도하니까 하는 역사 일어나죠. 그 다락방에 이 봉편지 가지고 성경 말씀을 통해서 힘을 얻고 기도하니까 그대로 또 응답받는 거예요. 그 제가 다락방에 놀러 가면 이미 사람들이 막 기도해서 응답받아가지고 그 감사가 넘쳐가지고 그 찬양이 흘러나오는 거예요. 저절로. En 1991, la conferencia de evangelización de Busan fue hecha en la iglesia Su-yong-ro de Busan. El reverendo Ryu fue el conferencista invitado para el evangelismo. Sedientos por el evangelismo, los pastores inmediatamente empezaron a mostrar interés cuando el reverendo Ryu habló sobre el método bíblico del evangelismo. Los corazones de los miembros de la iglesia Cheil Tong Sam, en fuego con la comisión de establecer el evangelio, el evangelismo y la evangelización mundial. Ellos empezaron a abrir tarakbangs y a compartir el evangelio en todo lugar.
Pero el presbiterio envió un documento a la iglesia Tong Sam Cheil usando la excusa de que un obrero había pedido que fuese clausurado por completo ese movimiento de evangelismo. 전도지를 만들었습니다. 우리가 이 성교, 가던 복음화 성교하자 이래가지고 전도지를 만들었습니다. 만들어가지고 매주 토요일 가가지고 지금 제도는 만들었고, 그때 그 속셈 학원은 우리 집사님이 거였고, 그래가 거기서 전도 활동하는 가운데에 아마 제가 이제 직장 갔다 왔는데 부산 노회가 열린단 말입니다. 노회 열리는데 노회에서 아마 이 문제가 나왔는 겁니다. 이 전도지를 노회가 13군데에 이렇게 짧은 기간 동안에 이렇게 하는 건 이건 통일교 자금이 들어간 거 아니냐. 그래서 그날 그 완전 노예에서 목사님 이단을 찍으면서 막 갱장했답니다. 그런데 저는 그때 이제 유 목사님께서 강집사하고 저녁에 밤 그때가 8시 반 정도 됐는데 불러가지고 예, 목사님 하니까 박은규 장로님 집에 오래요. 그래서 니 뭐 전도지 만든 거 있나 해가지고 전도지 만든 걸 가지고 오라 그래가지고 갔습니다. 갔는데 보자 하면서 그 목사님 왜 그렇습니까? 오늘 노예 때 니 만든 이 전도지가 문제가 되었다. Pero la carta del presbiterio de cesar el evangelismo no logró apagar la pasión que estaba en el corazón de los creyentes. Los creyentes que amaban el evangelio levantaron sus voces hasta el hecho de que ellos deseaban retirar al presbiterio porque había dejado su comisión y estaba bloqueando el evangelio. 노예에 대해서 전혀 말씀 안 하셨어요. 뭐 노예가 전혀 나쁘다 이상하다 말씀 안 하시고 하나님이 막을 수도 있는데 하나님 허락하신 일이다. 분명히 하나님께서 막을 수도 있는데 안 막았지 않냐. 그렇다면 하나님 계획이 있다. 우리 교인들이 100명 조금 넘었을 때인데 전 교인들이 한 사람도 빠짐없이 우리는 전도가 사명인데 우리 전도 문화는 이 노예 필요 없다 해갖고 한 사람도 빠짐없이 전부 다 우리 탈퇴하자. 목사님은 기다리자 했지만 우리는 탈퇴하자. Este incidente no pudo bloquear el viento del Espíritu Santo que aún estaba en los corazones para testificar el Evangelio. De todas partes del país, pastores, obreros sedientos del Evangelio y el evangelismo empezaron a reunirse. Cada domingo, la iglesia Cheil Tong Sam, por tanta gente que asistía, llegaba al punto de levantar tiendas alrededor de la iglesia para recibir a los creyentes. Aquí hay 1,000 maíz. 사람들은 막 저녁 되면은 막 차가 너무 많아가지고 이 동네가 완전히 어수덥대 그랬어. 저는 참 깜짝 놀랐어요. 왜 저 사람 저렇게 오는지. 근데 하나 때문에 왔어요. 오시는 분들은 오기만 오면 힘이 난다는 거예요. 그게 왜냐? 오기니까. 그 당시에는 사명감이라기보다도 일단 메시지가 말씀이 너무 좋고 이제 은혜가 되니까 그걸 따라서 오게 된 거죠. 그러면서 차츰차츰 이제 그 이후에 사명도 깨닫게 되고 힘이 되고. 사모님 반대 안 해요? 같이 갔습니다. 아, 같이 오셨어요. 예. 애들은 교회도 맡겨놓고. El aire del evangelismo llegó al campo de los adivinos y con el evangelio liberó a todos aquellos que estaban cautivos por la hechicería. 참 하나님 앞에 감사합니다. 진짜 죄와 저주, 사단과 지옥 권세에서 해방받고 진짜 하나님의 이 뜻을 깨닫게 되니 감사합니다. Gente de varias religiones que sufrían de serios problemas espirituales empezaron a encontrarse con el evangelio. Ellos verdaderamente comprendieron que la religión, las buenas obras, los interminables entrenamientos y la meditación filosófica no pueden dar la salvación. El único camino es Cristo, el Hijo de Dios, que vino en forma de hombre y sin pecado. 사실상 악몽 같은 것도 꾸고 그랬었는데 오히려 그런 게 없어졌거든요, 사실상. 네. 네, 더, 더. 편한 잠자리가 또 편안했다는 거죠. Este es el señor No Yong-gu, tres años después, ahora asistiendo a la iglesia y llevando una nueva vida. 지금은 실명이 된 것도 하나님한테 감사해야 될 일이다. 어쨌든 예수 이름으로 저 기도드립니다. 그 말을 내 마음과는 상관없이 따라서 했는데 그날부터 악몽이라는 게 일제 사라졌다. Después de recibir el evangelio, este líder monje budista está ahora recorriendo el camino para convertirse en pastor en el seminario teológico para la evangelización del mundo. 하나님 말씀 배우러 와서 매우 좋습니다.
전에 있던 산하고 이 학교에 있는 산하고 똑같은 산이 돼. 여기에는 살아계신 하나님이 계시는 산이기에 특별히 더 정감이 가는 것 같습니다. El poder del Evangelio es ilimitado. Estas obras pueden ser vistas en todos los campos de los negocios. Esto se está testificando hasta en los campos de investigación de la élite. El doctor Kim Song-jin es el pionero de la investigación de biotecnología para la supresión del cáncer, después de haber recibido el premio de medicina Ho-Am. En su humilde discurso dijo, «No es por mi obra, sino por el hecho que verdaderamente había descubierto a Cristo a través de Tarak Bang». 제가 그리스도를 다락방을 통해서 확실하게 영접할 수 있었고 주님께서 저와 함께 동행하시는 것을 확실하게 믿을 수가 있었습니다. 또 세계복음화에 대한 비전을 가졌을 때 주님께서 성취해 주셨습니다. 그래서 이런 기회를 통해서 이 복음사역에 더욱더 쓰여질 수 있기를 그래서 저 앞으로의 인생 모두가 다 주님께 바치시기 바랍니다. El movimiento de evangelismo de Tarak Bang desea testificar lo que Dios nos quiere revelar a través de la Biblia. Mientras correctamente revelemos la realidad de Satanás y el pecado, que son los problemas fundamentales de la humanidad, y que los encontramos en el Antiguo Testamento, Tarak Bang se esfuerza por testificar el tema central de la Biblia, el hecho que Jesús es el Cristo que vino para salvarnos, y el evangelismo y las misiones son lo que Jesús nos mandó a hacer. El hecho que Jesús es el Cristo, la solución a todos nuestros problemas, está siendo testificado en cada campo. Las respuestas reales que vienen de esto son evidencias irrefutables. La esencia del movimiento de evangelismo de Tarak Bang es el método bíblico de evangelismo encontrado en la Biblia. Eso es el misterio del discipulado a través del movimiento de la palabra. Tarak Bang, aposento alto, es disfrutar de la sanidad espiritual y la llenura del Espíritu Santo individualmente. El ministerio en equipos es disfrutar de las bendiciones de encuentro y evangelismo en el campo. A través de la casa de misión, podemos disfrutar de las respuestas a todos nuestros problemas espirituales para la familia, la línea familiar y así levantar discípulos de Cristo. La iglesia especializada maximiza nuestras destrezas como profesionales dentro del evangelio y de ese modo evangelizar nuestros lugares de trabajo. Y el ministerio de la iglesia regional es el que evangeliza a toda la región a través del campo. Estos son los cinco ministerios básicos que encontramos en la Biblia. Más específicamente en la Biblia, después de la resurrección de Jesús, los discípulos se reunieron en el aposento alto de San Marcos en Jerusalén para recibir la llenura del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé tenían un ministerio en equipo en Antioquía, en el cual formaron equipos de evangelismo y compartieron el evangelio en toda Europa. La casa de misión de Lidia en Filipo hospedó y recibió al evangelista histórico Pablo. Priscila y su esposo se convirtieron en un respaldo para Pablo y otros evangelistas a través de sus destrezas especializadas. Los ministerios de la iglesia regional que fueron llevados a cabo por los discípulos de Romanos 16 a través de ese ministerio de evangelismo pudieron conquistar toda su región. El ministerio del evangelismo de estos discípulos en el libro de los Hechos es la base para la evangelización de Europa. 이 복음 속에 들어오니까 이 복음이야말로 이제는 우리 개인도 민족도 세계 살 수밖에 없는 복음이라는 거. 그리고 이 복음 속에 들어가 보니까 정말 이제는 되어진다는 이런 사실적인 사도행전적인 응답을 받게 되고 지금까지 쭉 이제 우리 유광수 목사님을 중심으로 그러는 메시지 속에서 뭘 느낀다면 아 이건 완전히 복음과 성경적인 전도 방법으로 사도행전의 응답을 그대로 가고 있다는 이 놀라운 사실. 그래서 결과적으로 이 서신서의 현장 속에서 응답을 보는 참 이 놀라운 시대적인 사역이라는 것을 발견했다. Las 20 estrategias de Tarak Bang es el sistema que fundamentalmente expandirá el Evangelio y los discípulos misioneros a todo el mundo. Levantando el estandarte del movimiento del Evangelio a través de las 20 estrategias de evangelismo encontradas en la Biblia, el movimiento de evangelismo de Tarak Bang se ha expandido a todas las naciones del mundo. Desafiando e impactando a las iglesias existentes, sin darse cuenta, este movimiento dio lugar a muchos malos entendidos también.
다감 장로교 고신척 합동족 통합척 그 다음에 다 이런 기존 교단의 출신 목사님들이 이 복음을 듣고 수긍을 하고 인정하고 이래 왔는데 한국 교회가 이단성 사이비성 할 때에 아 진정한 세계복음화를 하기 위해서 하나님께서 사람을 뽑아 올리시는 전략 중에 하나가 되겠는가 저는 그 당시만 해도 너무 많이 몰려와서 이 많은 무리를 몰고 가면은 이런 구체적인 복음운동이 진행될 수 있었겠는가. En ese tiempo, la Asamblea General de la Denominación de Habdong convocó a una asamblea para dar a conocer su resolución para acusar a Tarak Ban de herejía. El reverendo Yi San Kang estaba a cargo de ese comité, pero ahora, 10 años después, él estima que 3,000 pastores de la denominación Habdong estaban participando en este movimiento en aquel entonces. Este es un movimiento basado en el estudio de la Biblia y el evangelismo. Además, él confesó que revisó todos los libros y las cintas y que no fue capaz de encontrar ninguna herejía en la ideología teológica de Tarak Ban. Por lo tanto, él públicamente reveló que el movimiento de evangelismo de Tarak Ban fue falsamente acusado, no teniendo ningún elemento con el que se le pudiera llamar herejía. Fue un asunto de política de las iglesias. 그래서 이제 두 가지 흐름이 왔다는 거죠. 우리도 당장 지금 율법 가진 사람하고 복음 가진 사람하고 토론한다면 율법 가진 사람이 더 호응을 많이 얻을 겁니다. 왜냐 이렇게 살아야 된다, 바르게 살아야 된다. 맞는데 그렇게 계속하다 보니까 심지어 초대교회는 이 바리새인들은 율법으로 구원받다까지 나왔단 말이죠. 그러면 원죄도 이해 안 되는 거고 복음도 필요 없는 거죠. 율법 지키면 구원받으니까 이까지 가져버린다 이거죠. 그때마다 언제든지 교회사에 보면 반대파가 일어난 거예요. 반대파가 일어나니까 그 반대파가 복음을 전할 수밖에 없잖아요. 그러면 그게 이제 이단으로 찍히는 거예요. 왜냐하면 많은 숫자 중에 소수니까. 그러면서 시간 지나면 이제 복음이 확산하고 불같이 일어나서 뒤집는. 뒤집고 나면 이제 복음도 일어나고 나면 또 천천히 교권이 또 일어나는 거예요. 율법이 또. 이제 살만하니까 또 일어나고 커지니까. 그러다 보면 이제 복음이 완전히 또 없어져 버려요. 없어졌을 때마다 이제는 뭐 포로라든지 전쟁이라든지 문제가 와요. 그때 또 이제 복음이 들고 일하는 겁니다. 그 중에 이제 한 케이스가 제일 우리 사람들이 알기 쉬운 게 중세시대다. 중세시대는 완전히 그냥 공로 행위 구원 주장했잖아요. 그 행위가 나쁜 건 아닌데 그걸로 구원까지 연결시키니까 마틴 루터가 믿음으로 구원받아 이렇게 나왔어요. 복음. 이걸 믿음으로 구원받는다 하니까 마틴 루터를 이단으로 정지해버리잖아요. 그리고 그게 묘하게도 교회사에 똑같이 반복이 됩니다. 묘하게도 처음부터 지금까지 계속 교회라는 것은 전도가 불입니다. 숨 쉬는 거고 교회사가 그렇습니다. 그러니까 열심히 전도하는 것이 다소 좀 문제가 있어도 거기다가 막 에너지를 공급해 줘야 됩니다. 박수 쳐주고 한국 교회에다가 그 다락방이 폐가 전 교인이 다 전도 열매를 맺자 중복이도 해가지고 다 친척 다 데려가죠. 어린이를 또 소중히 여기고. 그래서 가령 10만 명이 20만 명 됐다. 한 100만 명이 됐다. 그러면 한국교회 최대의 공헌을 하는 거예요. 그걸 하십시오. Con el gran propósito de ir juntos con las iglesias coreanas y del mundo por medio del evangelismo sincero, se estableció la Asamblea General Presbiteriana Coreana de Evangelismo en el otoño de 1997. El reverendo Park Chi-on fue ungido como el primer asesor que expresando su resolución, si en algún momento esta organización se convertía en un obstáculo para el evangelismo, que fuese disuelta. En la actualidad, el movimiento de evangelio de Tarak Ban ha crecido hasta llegar a 16 presbiterios, 600 iglesias, 200 misioneros comisionados en 24 países y 300,000 miembros en solo sus 9 años desde su comienzo. Durante la octava convención en 2004, 2,500 ministros y obreros en 14 regiones de 12 países llevaron el movimiento de evangelismo alrededor del mundo. Lastimosamente, persecuciones y ser apartados de otras denominaciones. Los discípulos del evangelismo están devocionando sus vidas, aferrándose firmemente al plan de Dios de salvar las almas, participando así en el movimiento del evangelio.
La Asociación de Misioneros Empresarios de Tarakban fue establecida en octubre de 1996. Esta es una conferencia de evangelismo empresarial anual que no solamente involucra las bendiciones de encuentros entre empresarios y evangelistas, como Gallo, Priscila, Jason y los otros obreros de Romanos capítulo 16, sino que se convierte en una plataforma para las misiones mundiales como empresarios que disfrutan de las respuestas en sus campos. We have a reason, and that's not power, it's the gospel. 앞으로 복음이란 이유 가지고 국회에도 파고들어가고 왕에게도 파고들어가고 대통령에게도 파고들어가 자꾸 들어갑니다. Then with this reason of the gospel, we're going to plow in to politics, we're going to plow in and become president, we're going to plow in and become these leaders. 다른 조건은 무너지기 때문에 오직 이 조건. Ahora el horario del movimiento de evangelismo de Tarakban está cambiando hacia el movimiento de unidad de los remanentes. El movimiento de remanentes es llevar este pacto a la siguiente generación. Deseamos continuar el movimiento de evangelismo de la iglesia primitiva que proclamó que Jesús es el Cristo hasta el día que Él venga otra vez. Durante todas las épocas en donde el evangelio no prevaleció más, Dios entregó la batuta del pacto del evangelio a través de José, Moisés, Samuel, David, Eliseo, Isaías y Pablo, los siete remanentes en la Biblia. La primera conferencia de remanentes fue hecha en 1998, centrada en 1.5 y 2 generaciones de coreanos inmigrantes del extranjero. Ellos eran hijos de misioneros coreanos que vivían en el extranjero. Fueron capaces de descubrir su identidad de ser hijos de Dios y recibir entrenamiento, confirmando así la realidad del evangelio en el campo. Este fue el entrenamiento en el que a fondo experimentaron el evangelio desde su corta edad hasta los siete remanentes en la Biblia. 할머니 아직 안타까워 있었어요. 맨날 그 신이 와서 괴롭히고 그런 게 너무. 2001년 세계 렘넌트 대회를 선언합니다. En cualquier lugar en donde el evangelio se volvía oscuro, Israel era cautiva por las poderosas naciones vecinas. En la misma manera, si el evangelio no se convierte en nuestra naturaleza, la incredulidad continuamente brotará en nuestras vidas. Conforme el tiempo fue pasando, el movimiento de remanentes empezó a expandirse por todo el mundo. It has been really good to hear the message, to understand what God has, the plan that God has in my life. I really believe that it was a miracle for me to get here, and I've been praying so I can acknowledge that and move forward. Nuestras vidas estén levantándose y estar resplandeciendo, y verdaderamente es un gozo poder recibir la palabra de Dios fresca cada día y verdaderamente escuchar todo lo que Dios tiene para nosotros. El movimiento de remanentes de Tarakban empezó a expandirse para incluir a los niños, ayudándoles a convertirse en los protagonistas para restaurar la época y hacer la evangelización del mundo. En 2006, la conferencia de remanentes en Gwangju rompió el récord con 10.000 participantes de todo el mundo. Los remanentes disfrutaron la bendición de ser los protagonistas del movimiento del evangelio, la reforma cultural y financiera para el siglo XXI. Sana kwa sababu nimekutana na watu mbalimbali wamekuja kwenye mkutano kupata baraka pamoja. 앞으로 후대에게 내가 어떤 영향을 줄 것인지, 내가 내 기능에 어떤 자세로 살아가야 될지 많이 은혜 받고 갑니다. Satanás envía mensajes a nuestras futuras generaciones usando la cultura como estrategia. La cultura se ha convertido en la vida para los jóvenes. Satanás destruye a las familias y a los individuos a través de la cultura. Lo más preocupante es que mientras el tiempo pasa, la adicción a Internet y la pornografía se están convirtiendo en algo frecuente para las generaciones jóvenes. Las tinieblas están arrastrando a nuestras futuras generaciones a un diluvio de problemas espirituales a través de la cultura de este mundo. En esta época no podemos proteger a nuestras futuras generaciones con nada que no sea el Evangelio. Esta era es una era de guerra. Todas las personas de este mundo están formando su propia unidad, equipando sus centros acorde a su propia ideología y los intereses de su organización.
Especialmente en estos tiempos, mientras la iglesia está exclusivamente preocupada por su propio crecimiento, otras religiones están estableciendo instalaciones para la unidad cultural en cada región por la siguiente generación. Actualmente, la Iglesia de la Unificación está construyendo su propia Tierra Santa a gran escala. Esto se convertirá en un centro en el cual ellos esperan poseer la cultura del mundo. Los judíos, quienes han ganado el 30% de los premios Nobel, tienen el control del mercado financiero a nivel mundial. Tienen su movimiento de unidad especializada para sus futuras generaciones en cada aspecto, ya sea político, económico y cultural. La razón por la que Pablo se dirigía a las sinagogas a cualquier parte que iba era porque estaba consciente del espantoso futuro de la estrategia de unidad judía. Era tras era. Dios dio el pacto para levantar a los remanentes y restaurar el movimiento del discipulado. Ahora, el horario del movimiento de evangelismo de Tarapang es construir el centro de entrenamiento de la unidad de los remanentes, la clave para levantar a los 10 millones de discípulos. Empezando por el centro de entrenamiento para la unidad de los remanentes de Hamyang, Hamyang RUTC, con la construcción del RUTC se reformará la cultura del mundo. Ahora lo que está en nuestra mira es a escala global la construcción del RUTC. Será la base para la evangelización del siglo XXI. Remnant 운동은 세계 복음화의 핵심이요. 결국은 가장 중요한 비결입니다. 그러니까 Remnant 후대들을 양육하지 못한 결과로 성경의 모든 인물들이 결국 지속하지 못하는 복음 운동이 당대 끊어지고 말았는데 이 복음 운동을 계속하기 위해서 우리는 이 렘넌트를 계속 양육해야 되고 그 일을 위해서 필요한 공간이 아래도시입니다. 렘넌트들이 와서 훈련받을 수 있는 후대들이 끊임없이 언약을 전달할 수 있도록 훈련되어진다고 하면 1천만 제자가 세워질 것이고 그야말로 세계 복음화가 성경대로 이루어진다는 사실을 믿기 때문에 렘넌트와 아래도시 너무나 중요한 이 시대 최고의 우리 사명이라고 생각합니다. Todas las veces que las políticas de la iglesia se fortalecieron y el evangelio quedaba incierto, Dios preparaba a los evangelistas históricos. Desafortunadamente, el movimiento del evangelio no continuaba. Hubo muchos individuos durante la historia del cristianismo, pero Satanás bloqueaba el movimiento de remanentes. El RUTC es el gran plan de Dios para cumplir la evangelización del mundo en esta era. Este será un centro de entrenamiento en donde los remanentes que salvarán esta era y el mundo podrán compartir un mismo sentir por el Evangelio y la unidad en el evangelismo. Actualmente, las bendiciones históricas, representativas y conmemorativas quedarán al descubierto por el RUTC. Nuestros niños recibirán entrenamiento bíblico a través de los 5 entrenamientos básicos, enraizándolos profundamente en el Evangelio. Están los protagonistas para la evangelización mundial para el siglo XXI, quienes restaurarán su especialidad, estudios y destrezas para cambiar la cultura, economía de las tinieblas, en la cultura de evangelio y economía del evangelio. En esta era, en donde el evangelio está creciendo débilmente y las iglesias están enfrentando crisis, convirtiéndose en pura religión, Dios está ordenándonos salvar a los remanentes. Para poder llevar a cabo nuestra misión, debemos levantarnos. Debemos de encontrar y levantar a los evangelistas de Romanos capítulo 16, quienes predicaron el Evangelio y la vida. He aquí, ahora es el tiempo de la gracia, el día de salvación. Levántate y aférrate al Evangelio de Jesús, quien es el Cristo. Entrega esta vida a todos los remanentes hasta lo último de la tierra. Recuerda que el horario de tu vida está en el Señor y para su obra. He aquí, ahora es el tiempo de la gracia, el día de salvación. Levántate y aférrate al Evangelio de Jesús, quien es el Cristo. Entrega esta vida a todos los remanentes hasta los confines de la tierra. Recuerda que el horario de tu vida está en el Señor y para su obra.